North Carolina Children's Hospital es reconocido como uno de los mejores hospitales para bebés y niños del país en brindar atención médica integral y orientada a las familias. Nuestro equipo asume el compromiso de brindar atención y compasión fundamentales para proveer una buena atención. Usted es el miembro más importante de nuestro equipo y aquí estamos para darle toda la información, para ayudarlo a estar informado y que tome parte del plan de atención médica de su niño. Sabemos que el tener un niño enfermo o lesionado en el hospital puede ser una experiencia agobiante. Nuestro personal y equipo administrativo, altamente capacitados, están a su disposición para darle toda la ayuda y el ambiente necesario para que su niño reciba una buena atención. Si podemos ser ayuda, no duden en solicitar la asistencia de un integrante del equipo de administración. Si necesita la ayuda de un intérprete, por favor no dude en preguntar a un miembro de su equipo médico. UNC Hospitals cuenta con un equipo de intérpretes profesionales para asistirlo. Ahora yo voy a guiarlos mostrándoles una habitación típica para que ustedes se sientan mejor. Comenzaremos con algunos números importantes que usted querrá conocer. El número de su habitación se encuentra tanto en la parte de afuera como la de adentro de su puerta. El número de habitación de su niño es la dirección del hospital mientras él sea un paciente aquí y el número que usted les dará a los integrantes de la familia y a los amigos que planeen visitarlo. Debajo del número de habitación se encuentra el número de teléfono de ese cuarto. Pase este número a aquellas personas que quieran llamarlo podrá tomar las llamadas externas directamente en la habitación del niño. Nos gustaría mucho tener la oportunidad de resolver cualquier tipo de inconveniente que se presente. Por eso, si necesita asistencia, solicite hablar con un miembro del equipo de administración. Pero si no lo hacemos adecuadamente, puede comunicarse con Pacientes Relations para ayuda adicional. El número de teléfono también está aquí. Para hacer una llamada externa, presione el botón para el tono y luego marque el 7 y el número del teléfono con el que quiera comunicarse. Si desea realizar llamadas de larga distancia, solicite la asistencia del personal de enfermería. Este es el botón para llamada. Presione el botón rojo para llamar a su enfermera. El cual sonará directamente en el teléfono móvil que lleva consigo. Considere la posibilidad de que ese mismo momento la enfermera esté atendiendo a otro paciente. Lo asistirá tan pronto como pueda. En este caso, quizá alguien que no sea su enfermera atienda el llamado. Por favor, infórmele oh, okay. si su necesidad es urgente. Los controles para cambiar de canal y controlar el volumen de su televisor también se encuentran en el botón para llamadas. En ese armario encontrará el televisor y el reproductor de DVD. En la unidad contamos con películas apropiadas para la edad del niño. Nuestro personal, con mucho gusto, lo asistirá para elegir las que usted quiera. El tablero para el alta es la herramienta de comunicación que usamos para mantener tanto a usted como al personal informados sobre el plan de atención de su niño. En cada turno anotamos la fecha y el nombre de su enfermera y del asistente de enfermería. También puede escribir cualquier pregunta que surja y usarlo como una ayuda de memoria para que no se olvide de preguntarnos. En el tablero escribimos información relacionada con el plan para el alta de su niño para ayudarnos a que usted y su niño se preparen para ese momento. La carpeta de información para el paciente de Yoens Hospital contiene el manual de información para el paciente, un papel y un bolígrafo. Le recomendamos especialmente que revise el manual. El manual contiene información que probablemente necesite, como por ejemplo la guía de canales de televisión, otros números de teléfonos importantes del hospital, el mapa del hospital, información sobre la atención al paciente, entre otras. Los controles para elevar o bajar la cama se encuentran en el lado interior y exterior de las barandas y a los pies de la cama. Las normas del hospital requieren que la cama permanezca todo el tiempo conectada a la corriente dado que tienen un colchón para aliviar la presión diseñado para mantener la piel de su niño sana. Si su niño usa una cuna, la enfermera le mostrará cómo bajar y subir las barandas y la cabecera. Por seguridad del niño, las normas del hospital establecen que las barandas permanezcan siempre elevadas mientras el niño esté en la cuna. Este es un sillón para dormir. Para abrirlo, tire de esta palanca y luego deslice la parte hacia adelante mientras lo levanta. La ropa de cama está guardada en el carrito de ropa de cama que se encuentra al final del pasillo. No dude en encontrar lo que necesite o pedírselo al personal. Con gusto le considerarán toda la ropa de cama que necesite. En todas las unidades hay una despensa con refrigerador, microondas y máquina de hacer hielo, así como las bebidas y meriendas para los pacientes y sus familias. Por favor, escriba su nombre y la fecha en cada uno de los productos que guarden en el refrigerador y no saque nada que tenga el nombre de otra persona. Siempre consulte con la enfermera antes de darle al niño cualquier comida o bebida, dado que en algunas oportunidades su niño tendrá análisis de sangre u otros estudios programados que requieran que tenga el estómago vacío.